Hola, hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y me pueden seguir en Instagram como @soydanielramos y por favor les pido que se suscriban al canal, activen la campanita y me regalen un like porque siempre ando creando contenido de todos los concursos nacionales e internacionales. Pero en este video les voy a dar mi top final del Miss Grand International 2023 y mi gran ganadora de este certamen. Pero yo quiero saber cuáles son tus favoritas, así que déjamelo saber en los comentarios y no voy a hablar más porque vamos a comenzar. Daniel Ramos presenta. Mi primera favorita en este top 22, porque sí, hice un top 22 porque era muy difícil hacer un top 20 y no dejar alguna chica por fuera porque me encanta. Hay demasiadas chicas que lo hicieron muy bien en la preliminar y este top 22, sin ningún orden específico, del número 11 al número 22, inicio con la primera candidata y ella es la representante de Panamá. Me encanta Julia León, ella hizo un gran trabajo en la preliminar. Me encantó ese vestido porque la hizo ver súper más estilizada, se vio preciosa. Espero que mejore muchísimo el, por supuesto, peinado, que no me gustó mucho. Allí como que las chicas estaban mal peinadas, no solamente ella. Espero mucho más de Julia porque definitivamente es una candidata Grand. La siguiente favorita que les traigo por acá es la representante de Brasil. Tampoco me gustó el cabello, espero que lo mejore. Si no, váyanse por lo fácil, un laciado y listo. Porque si no les saben hacer esas ondas espectaculares, pues mejor un laciado. Porque el vestido está espectacular. Hay mucha gente dudando de ella y de sus capacidades de lograr un back to back. Yo no veo el back to back, pero sí la veo clasificando. Otra candidata que tuvo muy constante durante la competencia y que lo hizo muy bien en la preliminar y tiene gran favoritismo del público es la representante de India, que sin duda alguna tiene mucha fuerza, cuando ve la cámara sin duda alguna la ama. A pesar de ser una chica bastante baja de estatura, no pasa desapercibida. Otra que también me gustó muchísimo, pero que esperaba mucho más de ella para tenerla quizás más alto, es la representante de Filipinas. Yo esperaba de ella mucho, pero mucho más. No dudo que pueda estar en un top 10, pero yo tenía altas expectativas como para una corona. Sin embargo, no lo veo hasta el día de hoy, pero sí la veo en un top 20. La próxima que traigo por acá es a la representante de Venezuela, que sin duda alguna se robó las miradas y el centro de atención en la preliminar en su desfile en traje de gala. Una chica bastante carismática y que se ganó el cariño del público vietnamita y de sus compañeras, y así se vio en la preliminar. Yo la veo formando parte del top 20, espero que lo haga muy bien y que por supuesto llegue lo más alto posible. La siguiente candidata es la representante de Dominicana. Scar lo es todo más todo. La tengo en un top 20 porque definitivamente fue muy difícil hacer un top 10, pero yo espero que llegue lejos. Yo veo también a Scar en un top 10. Lamento mucho tenerla en un top 20, pero sin duda alguna es una chica que está para tener una de las 10 coronas que tiene este año el Miss Grand International. Otra candidata que sorprendió y que creo yo que va a clasificar, porque siento que cambió ese chip que tuvo durante toda la competencia, lo cambió en la preliminar, fue Costa Rica. Una diosa. Espero que cambie el peinado, el vestido. Si lo luce en la final, perfecto, porque la hizo ver como toda una diosa de ébano, perfecta, maravillosa. Su pasarela de las mejores. Otra candidata que también me sorprendió mucho fue México. Sin duda alguna, un rostrazo, una niña con sed de corona y con ganas de hacerlo muy bien. Tú fue muy constante durante la competencia, buenos looks, muy buena energía y fue mejorando. Fue de menos a más. Otra de mis favoritas, España. Maravillosamente bien, una evolución increíble. Durante la competencia la vimos impecable desde el día 1. No tuvo fallos y nos dio una preliminar memorable, espectacular. Que mira lo pequeño, como dicen, los buenos perfumes vienen en frasco pequeño. Y ella lo dio a demostrar en la preliminar.
Otra que me encantó y que qué lástima que no tengo para hacer más es Puerto Rico. Qué lástima que no la puedo tener en un top 10 porque, bueno, son muchas, mi gente, son muchas y no puedo tenerlas todas en un top 10. Pero Puerto Rico es una reina grand. Si ella no gana este concurso, si no llega tan lejos, que lo intente en otro o para el Miss Universo, porque sin duda alguna es espectacular. Amé su vestido y nos dio una preliminar icónica. Otra que también nos dio una preliminar espectacular fue la representante de Guatemala, a quien también veo en el top 20. Sin duda alguna, preciosa, camaleónica la llamo yo, porque nos da el afro, nos da el cabello con ondas, el cabello liso. Sin duda alguna nos muestra esa versatilidad que debe tener una reina grand y ella nos lo dio, su vestido preciosísimo. Otra que tengo en el top es a la representante de Indonesia. Yo siempre la vi a ella como una reina, siempre la vi llegando lejos. Además, me estuvieron comentando algunas personas que están en Vietnam que es demasiado carismática a llegar a las chicas, al público, y eso gusta mucho. Qué lástima que no la puedo tener en un top 10, pero yo espero que llegue muy lejos porque me encanta. Me hubiese encantado otro estilo de vestido. Estoy harto de las aberturas en los vestidos. Si ese vestido no hubiese tenido abertura, la hubiese amado mucho más. Otra que me encantó y que tengo en mi top 10. Ahora viene el top 10, señores. Las 5, las primeras 5 que forman parte del top 10. Voy con la primera y es Canadá. Una Barbie. Una muñeca. Su estampa es innegable. A mí me encantaría verla a ella con la corona del Miss Grand International, sin duda alguna. No pude ponerla más lejos porque son solamente 5 chicas las que ocupan el top final, pero me encantaría que ella llegara al top 5. Sin duda alguna, ella tiene ese aura de reina. Otra que se roba las miradas y es por su actitud, por su seguridad, es Vietnam. No porque sea la casa que recibe al Miss Grand International, sino porque sin duda alguna es una gran reina y lo demostró en la preliminar. Otra que también demostró ser una gran reina y versátil porque es cantante, influencer, modelo. Estuvo siempre constante en la competencia. Es esta reina de belleza que es súper relajada, no es nada posada. Es la representante de República Checa. La amo. Me encantaría verla llegar al top 5 porque sin duda alguna tiene con qué. Y es una chica que nos demostró en la competencia que está lista para trabajar en el Miss Grand International. Otra que está lista para trabajar en Miss Grand International es Ucrania, el rostro más bello del Miss Grand International 2023. ¡Qué muñeca! Su preliminar preciosa. Me encantaría un poco más de actitud y que se vea más suelta en la pasarela, sobre todo en traje de baño, para la final. Pero yo no me molestaría si fuera otra de las que ganara la corona. Sin embargo, la tengo en el top 10 porque está muy peleado, muy cerrado ese top 5. Y aquí iniciamos con mi top 5 sin ningún orden específico y al final les voy a decir cuáles son mis 3 ganadoras. Empezamos con Myanmar. Myanmar es una reina de alto impacto con muchos seguidores. Lo que busca Nawar, buen cuerpo, una cara bonita y mucho dinero, en el sentido de que le puede generar ingresos por la gran fanaticada que tiene. Además, que nos regaló una preliminar impecable sin estar mostrando piernas, sin estar haciendo showcitos baratos. Otra que nos mostró una preliminar impecable fue la representante de Estados Unidos, que sin duda alguna para mí va a llegar muy lejos. Perfecta. Un performance maravilloso. Una niña que la quiere muchísimo sus compañeras porque es muy dulce y allegada, según lo que me comentan. Y ha sido muy constante en la competencia. Otra que ha sido muy constante ha sido la representante de Angola. La amo. Amo a esta morena y quiero ver a una morena en el top 5. Lo merece. Maravillosa. Se metió en el papel de una reina grand, sin duda alguna. Y lo voy a decir sin que me quede pelos en la lengua. No le hizo falta una gran cabellera, mi amor, para hacerse sentir en el escenario con un color distinto, un color negro que es difícil de llevar en una Miss. Y ella los salió airosa, los supo sacar adelante. Otra que me encantó fue Perú. Perú tiene no solamente la belleza, el cuerpo, los seguidores, el fandom bien grande y el rostro bastante comercial
que quizás Nawab pueda necesitar para la nueva reina del Mikrán International, que le genere muchos intereses. Entonces yo creo que cumple con todas esas expectativas que tiene Nawab. Su gran talón de Aquiles, el vestido. Espero que lo cambie para la final. Y por supuesto tengo a la representante de Colombia, quien tuvo una preliminar impecable, icónica, icónica. Nos regaló una preliminar de infarto, que si la preliminar hubiese sido la final, ella se hubiese coronado fácilmente ese día. Pero todavía queda competencia, señores. Colombia tiene toda para ganar esta competencia y lo demostró desde el día 1, que quería ser la reina y que estaba trabajando por eso. Y por supuesto tengo a Netherlands, quien para mí es una de las europeas más imponentes y una de las europeas que más trabajó por la corona del Miss Grand International. Belleza, porte, seguridad, actitud y por supuesto mucho aplomo en el escenario, sin ser exagerada, sin hacer malabares. Tuvo una de las preliminares más icónicas. Y por supuesto, con ella acabamos este top. Y ahora les voy a dar mi top 3. ¿A quiénes veo yo en el top 3? A Netherlands, a Colombia y a las representantes de Angola. Para mí, mi top 3 es Angola, Netherlands y Colombia. Y a quien veo como la nueva Miss Grand International 2023 es a la representante de Colombia. Sin duda alguna, María Alejandra López o Mangola, como le dicen, o Malola. Tuvo una preliminar de infarto, trabajó por eso, demostró día a día porque ella quería ser la Miss Grand International y nos regaló una salida icónica que marcará un antes y un después en el Miss Grand International, como los han marcado muchas candidatas año tras año, y ella lo hizo en esta edición. Espero que su vestido o su performance en la final sea superior a lo que vimos en la preliminar. Así que felicidades a Colombia porque tienen una reina maravillosa y espero que haga un buen trabajo en la final. Yo quiero saber tu top, así que déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y regalarme un like. Y por supuesto seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.